Buenas, soy Javier Arceniguez de Arduino.es y esta es la cuarta lección del curso básico de Arduino. Hoy vamos a ver los operadores y, bueno, pues a lo largo de esta lección, todo lo que vamos a ver. Antes de comenzar, me gustaría aclarar que los operadores son los elementos más importantes de cualquier lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque un lenguaje de programación es la aplicación de un algoritmo y todas las variables, independientemente de lo que representen, son números. Un ejemplo, tratamiento digital de imágenes, a cada imagen, cada imagen está compuesta por cientos de píxeles, cada uno de ellos equivale a un número en cada color. Pues lo que se hace es trabajar estos números, pues por ejemplo, para un suavizado, para un recorte, etcétera. Para todo se van a utilizar temas de números. Por lo tanto, la programación y las matemáticas están muy relacionadas, sobre todo en temas de algoritmos. Por ello vamos a comenzar. ¿Qué es un operador? Un operador es un elemento que, como su propio nombre indica, realiza una operación. Esta operación se puede realizar con una variable, pues ya sea un incremento, sea una división por sí misma, etcétera, y también puede ser con dos o más variables. Esto, pues, por ejemplo, puede ser una suma o puede ser una suma entre dos variables y después se multiplica por otra, etcétera, ¿no? Para realizar una operación tenemos que tener operadores, pero no tiene por qué en una operación aparecer un único operador. Puede existir varios operadores, como acabo de comentar. Existen diferentes tipos de operadores: aritméticos, condicionales y booleanos. Y dentro de los booleanos vamos a distinguir dos: los binarios y los booleanos. Uno de ellos va a tratar una ristra de datos y lo va a operar con otra ristra de datos, bit a bit. Mientras que los booleanos es, si tenemos un único bit y tenemos otro único bit, pues se va a tratar como una operación. Realmente es lo mismo, pero vamos a diferenciarlo en la forma de cuántos bits vamos a tener. El resultado generalmente se suele almacenar en tipo float, pero no siempre se da el caso. Por ejemplo, en una suma o una resta, sí se va a almacenar, pues, una variable, por ejemplo, de tipo entero, en función de los elementos que estemos utilizando. Pero por lo general se almacena en una variable de tipo float, porque es lo más cercano a un número real que se puede obtener. Vamos a empezar con los operadores aritméticos. Estos son los operadores básicos: suma, resta, multiplicación, división y módulo. Suma, resta, multiplicación y división, todo el mundo sabe lo que es. Sin embargo, el módulo es lo que resta de la división. Os pongo una imagen para que os sea más claro de ver. Esto sería una división: 17 entre 5. Resultado sería 3, como, pues, en esta división el resultado en entero sería 3. No obstante, en sobrarían 2. Esto es el módulo. De tal forma que el dividendo sería el divisor por el cociente más el resto. Bueno, pues el cociente sería el resultado en entero de la división, mientras que el resto, pues, sería el resultado del módulo. Bien. También tenemos operadores condicionales. Estos nos indican si un elemento es igual que otro, si un elemento es diferente de otro, si un elemento es mayor o menor que otro. De tal forma que si el resultado de esta operación es el que nosotros queremos, por ejemplo, si 3 fuera igual a 2, pues sería un true, pero como en este caso 3 es diferente de 2, sería false. De la misma forma, si se cumple esta condición, sería true; si no se cumple, es false para los diferentes operadores, que son igualdad, desigualdad, mayor que, menor que, mayor igual que o menor igual que. Hay que tener en cuenta que cuando hacemos un mayor que, un menor igual que, se tiene que poner siempre el mayor que o el menor que delante del igual. De la misma forma, cuando queremos comprobar una igualdad, es muy importante colocar dos signos de igual, porque si se coloca, lo que se va a hacer es una asignación. Una asignación siempre va a devolver un true en este tipo de eventos. ¿Por qué? Porque salvo que la asignación sea 0, que sería, pues, el resultado 0, que sería false, lo va a tratar como un true.
De tal forma que tenéis que tener mucho cuidado en cuando ponéis una condición de igualdad, tenéis que poner los dos signos de igual, ¿vale? Bien, ahora empezamos a trabajar con los números, con los operadores binarios. Son aquellos que trabajan bit a bit, como acabo de explicar. Y para entenderlos, pues vamos a explicaros qué es una tabla de verdad. Una tabla de verdad es cuando tenemos o sea, por ejemplo, en esta tabla tenemos el operador A y el operador B y tenemos todos sus estados y su salida. Este sería el operador AND. Básicamente indica que si y solo si los dos bits están a 1, el resultado será 1. Después estaría OR, que es un O. Básicamente es si uno u otro están a 1, el resultado es 1, independientemente de si sea uno, otro o los dos. De tal forma que solamente valdrá 0 cuando los dos elementos son 0. Esta es la tabla de verdad. Bien, después tenemos el resultado XOR, que es básicamente solo vale 1 cuando uno de los dos elementos vale 1. Se llama OR exclusivo, exclusive OR. Por lo tanto, en este caso, si los dos elementos son iguales, vale 0. Si los dos elementos son diferentes, vale 1. Sería una forma de explicarlo así fácil. Y después tenemos el NOT, que este ya lo hemos trabajado. Que básicamente lo que hacemos era invertir el estado. De tal forma que si, no sé si os acordáis en la primera lección, creo que fue, que trabajamos con el NOT, donde si el estado era true se convertía en false y si era false se convertía en true. Pues eso es un NOT. Adicionalmente a estas comprobaciones, sobre todo a estas tres, se le puede agregar un NOT delante de tal forma que la tabla de verdad sea la opuesta. De todas formas, lo vamos a ir viendo poco a poco conforme lo vayamos trabajando. Bien, estos son los operadores booleanos más básicos. Y con ello pues vamos a tratar los operadores binarios. En este caso, pues vamos a coger los bits y lo vamos a trabajar. En este caso, para trabajar 2 bytes, por ejemplo, completos, en lugar de poner, como trabajamos la otra vez, por ejemplo, con el NOT, con el símbolo de exclamación, pues en este caso, si lo ponemos de esta forma, pues sería lo mismo, pero con un byte o con otro tipo de variable. En este caso, bueno, pues este sería el resultado de 3 y 2, de 3 o 2, de 3 OR exclusivo 2 y del 2 negado. Bien, pasamos pues a los operadores booleanos. Son lo mismo, al fin y al cabo, la única diferencia es que en este caso el AND pues hay que ponerlo doble, el OR hay que ponerlo doble y el NOT ya lo habíamos tratado. De tal forma que tan solo vamos a tener, pues, por ejemplo, una condición y otra condición que devuelve un true y un false, o vamos a tener un true y un false. No vamos a tener una variable como tal, vamos a tener un elemento binario exclusivamente. De tal forma que, bueno, pues no hay más que aplicar. Después están los operadores de autoasignación. Estos son los operadores binarios, pues son prácticamente los mismos operadores que ya hemos visto, pero que se ejecutarían consigo mismo. Pues sería el más más, que sería un autoincremento, que básicamente es la variable más 1, menos menos, que es un autodecremento, que sería la misma variable menos 1, más igual, pues a la misma variable se le sumaría el elemento que nosotros le pongamos, menos igual, pues de la misma forma, y así funcionaría con todos los elementos. Bien, pues con esto lo que voy a hacer va a ser poneros como ejercicio, esta vez en lugar de hacerlo yo, vamos a hacer como ejercicio que vais a imprimir por el puerto serie el resultado de todas las operaciones que hemos visto en esta lección. Es decir, es todas estas variables, todas estas operaciones,
utilizando el 3 y el 2, las vais a sacar por pantalla mediante pues el puerto serie. Creo que es un ejercicio bastante simple. Tenéis los resultados. Por ejemplo, en este caso, pues acá son los elementos en binario, porque tenéis que verlo en binario. En este caso, bueno, pues os va a devolver 1, 0. 1 es true, 0 es false. O sea, creo que es bastante fácil. Yo creo que no tiene ningún tipo de complicación. Quizás a lo mejor en las tablas de verdad, pues podéis poner dos condiciones si queréis y poder comprobarla. Por ejemplo, A mayor que, o sea, 3 mayor que 2 y 3 igual a 2, pues con un AND, con un OR y con un NOT, ¿vale? Para que veáis qué funciones tiene. Bien, pues eso sería todo. La semana que viene colgaré los resultados de este ejemplito, que es bastante sencillo, pero simplemente, bueno, pues como ya lo hemos visto todo, no añado nada más. Bueno, pues lo pongo de ejercicio, vosotros lo hacéis, y la semana que viene os pongo la solución, y si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, contactéis conmigo, ya sea por email, o bien por los comentarios en los vídeos. Un saludo, y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.